El modelo de educación bilingüe bicultural para personas sordas fue realizado por Fe y Alegría Ecuador en alianza con la Fundación Vivir la Sordera en el marco del proyecto de fortalecimiento de la calidad educativa con un enfoque inclusivo por convenio entre la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y el Ministerio de Educación. El modelo bilingüe bicultural constituye la respuesta a un cambio de enfoque de la educación de las personas sordas. Inicialmente, hasta la década de los años 60-70, se hablaba básicamente de un enfoque clínico de la sordera. Significaba más un trabajo de tipo terapéutico para acercar a la normalidad a la persona. En cambio, esta visión nueva del enfoque socioantropológico de la sordera lo que propone es el reconocimiento de la diversidad y rescate el hecho de que las personas sordas, por su condición visual, son miembros de una comunidad lingüística. A partir de eso, se arma una propuesta educativa que nace sostenida por los estudios iniciales que fueran hechos por William Stokoe, quien demostró que la lengua de señas americana era una lengua que cumplía con todos los requisitos. Sustento este que sirvió para que un país como Suecia sea el pionero en la creación de una propuesta bilingüe bicultural. Ahora bien, la propuesta de un modelo no es algo que deba ser importado de un lugar a otro. Lo que hacemos es recoger los principios y lineamientos que son generales en todos los programas similares, pero los acoplamos a la realidad nacional. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues justamente a través del currículo, que es el que operativiza los objetivos del programa en sí y del proyecto. Antecedentes. En Europa, en los siglos XVIII y XIX, Francia y Alemania daban las primeras guías para educar a una persona sorda. Un primer sistema de lengua de señas fue propuesto por el pedagogo francés Michel Delepé y la forma oralista propuesta por el alemán Samuel Heineken. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, se da en Europa el proceso de consolidación de los estados nacionales. Los estados nacionales tenían por objetivo consolidar estados con una sola lengua y con una cultura hegemónica, para que de esta manera se quite la diversidad que había dentro de cada país, y con esto la educación de los sordos también se ve mermada en su diversidad, o sea, la diversidad lingüística de las personas sordas se comienza a convertir en un problema. Entonces, en 1880, con estos antecedentes, se da el Congreso de Educadores de Sordos, el Congreso de Milán. El Congreso de Milán tuvo prácticamente solo asistentes oyentes, y en el Congreso se tomaron unas resoluciones que era primero prohibir la lengua de señas dentro de las escuelas. Después de estos acontecimientos y del Congreso de Milán, la educación para sordos cambió radicalmente. Se prohibió la enseñanza de la lengua de señas y los maestros sordos fueron separados de las escuelas europeas. Con esto, en 1987, que se iban calentando las expectativas a nivel mundial, se da el Congreso de Finlandia. En este congreso cambian totalmente las directrices de lo que había sido en el Congreso de Milán la prohibición. Aquí defienden que la lengua de señas vale por sí misma y defienden que tienen una cultura y una identidad de personas sordas, y como fruto de estos principios proponen un bilingüismo en la educación, un bilingüismo que será gestual y escrito. Recorramos la historia y veamos qué pasó en el Ecuador respecto a la educación para personas sordas. En Ecuador, desde 1980, tuvimos un documento que dirigía la educación de las personas sordas bajo un enfoque clínico. Este enfoque concibe al sujeto sordo como un sujeto con una deficiencia y la educación como un proceso que rehabilitará esta deficiencia. Entonces, el médico, esto sucede hasta la actualidad, ¿no? El médico se convierte en la referencia respecto a la discapacidad. Bajo este criterio clínico, para educar a un sordo había que curarle a través de técnicas de normalización, aplicando mecanismos como el castigo,
el rechazo y poner malas notas en las calificaciones. Esa parte de la educación es muy importante. Desde hace mucho tiempo hemos tenido dificultades. Por ejemplo, siempre se nos ha buscado que nosotros nos vayamos por modelos rehabilitatorios oralistas. Se nos mandó así siempre. Y la persona sorda intelectualmente no progresó, no avanzó. Ahora vemos que está como cambiando, mejorando las cosas. Y es lo que nosotros queremos, que siga avanzando la educación. Es importante que hayan docentes comprometidos, docentes que sepan lengua de señas, que se identifiquen con los sordos y tengan un nivel de lengua de señas como los sordos para que puedan transmitir bien la lengua. Adicionalmente, es importante que padres de familia o autoridades como el Ministerio de Educación se sigan preocupando por ellos. Yo veo, por ejemplo, muchos chicos sordos incluidos, pero ninguno tiene un intérprete, no tiene las herramientas necesarias para una inclusión apropiada. En 1997, la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASEC, realizó el primer seminario internacional, El bilingüismo en la educación e integración social de las personas sordas. Este evento permitió ver claramente a las personas sordas como sujetos de derechos y su educación como una parte importante para su desarrollo personal. De ahí, en el 2008, el Estado ecuatoriano se hace garante de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y con este contexto, en el 26 de septiembre del 2009, en el marco de la Semana de la Persona Sorda, la FENASEC presenta una propuesta respecto a la educación para personas sordas en Ecuador. A Lenín Moreno, que en este momento era vicepresidente de la República. Entonces, ya tenemos un antecedente de demandas sociales de personas sordas y sus familias que empiezan a pedir un cambio, o sea, esencial en la educación de sus hijos sordos. De esta manera, en el 2012-2013, se consolida la Vedaría Ciudadana, integrada por 7 representantes de la sociedad civil, entre esos algunas personas sordas, padres de hijos sordos y otras personas de la sociedad civil. Este grupo de ciudadanos se planteaban las siguientes preguntas. ¿Existe una política pública especializada para la educación de personas sordas? ¿Están los docentes capacitados para transmitir conocimientos en lengua de señas ecuatoriana? ¿Están los estudiantes sordos listos para continuar con sus estudios en la universidad? La Veeduría Ciudadana, después de un año y más de fuerte trabajo de investigación, concluyeron que era necesario plantear un modelo bilingüe bicultural y emprender todo un cambio en las políticas de educación para personas sordas. Y una vez aprobados los resultados de la veeduría, se consolidó el Observatorio Ciudadano, que es precisamente un grupo de ciudadanos que están pendientes de que se den ya cambios en la política de educación para personas sordas. Después de estos acontecimientos, la Organización Iberoamericana por la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y el Ministerio de Educación convocan a la consultoría para la construcción del modelo bilingüe bicultural para sordos, reto que es asumido por Fe y Alegría Ecuador en alianza con la Fundación Vivir la Sordera. Marco jurídico. A continuación se presenta el marco jurídico internacional y nacional que sustenta a este modelo de educación que tiene como características importantes al bilingüismo y la biculturalidad. En la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Ecuador en 2008, existen varios elementos jurídicos que sustentan educación pertinente para las personas sordas.
observemos qué pasa con el marco jurídico nacional. Estas son las principales leyes que sustentan a este modelo de educación. El artículo 39 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece las principales directrices que esta política pública debe desarrollar para fortalecer la educación de las personas con discapacidad. Es justamente este artículo el que da forma al modelo de educación bilingüe bicultural para personas sordas. Artículo 39. Educación bilingüe. La Autoridad Educativa Nacional implementará en las instituciones de educación especial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad el modelo de educación intercultural y el de educación bilingüe bicultural. La Autoridad Educativa Nacional asegurará la capacitación y enseñanza en lengua de señas ecuatoriana en los distintos niveles educativos, así como la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. Marco teórico. Este modelo tiene un marco teórico que se afirma en los siguientes puntos. El modelo bilingüe bicultural para sordos es fruto de una reivindicación social de la comunidad sorda que defiende su cultura y su lengua. Promoverá el desarrollo lingüístico del niño sordo en su lengua natural y el desarrollo de su identidad y cultura sorda. Generará proyectos educativos pertinentes a las necesidades de la comunidad sorda. Fomentará el desarrollo de la personalidad del niño, situándolo como protagonista de su aprendizaje y mediante prácticas que inciten a su autoexploración y autoconocimiento. Sus estrategias posicionarán al estudiante sordo como agente de desarrollo de su lengua y su cultura sorda. Lineamientos generales. Estos son los principales cimientos conceptuales con que se construyó este modelo. Aquí están sus principios, propósitos, objetivos y sus beneficiarios. Principios: identidad cultural, comunidad de aprendizaje, flexibilidad, equidad e inclusión, formación bilingüe y formación bicultural e intercultural. Propósitos: proveer condiciones para adquirir la lengua de señas ecuatoriana, involucrar a las familias, promover el desarrollo de la personalidad de la persona sorda, contacto con la comunidad sorda y oyente, mejorar habilidades para adquirir la segunda lengua, proveer herramientas para continuar estudios, promover autonomía y desarrollo del pensamiento, promover el desarrollo de la cultura sorda, fortalecer el compromiso orientado a transformar la actual realidad de la comunidad sorda del Ecuador. Objetivos. Objetivo general: implementar un modelo bilingüe bicultural para personas sordas, acorde al contexto ecuatoriano, que promueva espacios y dinámicas que inciten al desarrollo íntegro del niño sordo y de la lengua de señas, así como de todos los aspectos que involucra la cultura sorda. Objetivos específicos: crear espacios que posibiliten el contacto de los niños sordos con modelos lingüísticos sordos desde edad temprana, para facilitar el proceso de adquisición espontánea de la lengua de señas, el desarrollo cognitivo, social, afectivo, emocional y promover su identidad personal y social. Establecer la lengua de señas ecuatoriana como la primera lengua y mediadora de la enseñanza del currículo para fortalecer el proceso de aprendizaje de la lengua escrita del español como segunda lengua mediante la promoción de su valor y uso dentro de la comunidad. Organizar el currículo en función de la construcción de los conocimientos científicos y saberes culturales tanto de la comunidad sorda como de la comunidad oyente, siempre alineándose a los objetivos generales de la educación propuestos en el currículo nacional. Involucrar a la comunidad sorda y a las familias con hijos sordos en las instituciones educativas mediante la implementación de actividades y estrategias que provoquen el intercambio, diálogo y cooperación entre la comunidad sorda y oyente. Promover una revisión socioantropológica de las personas sordas y fomentar el desarrollo de la cultura sorda y la lengua de señas ecuatoriana. Beneficiarios, actores e implementos técnicos. Este modelo beneficiará a la mayoría de estudiantes sordos respetando su diversidad social,
En cuanto a los actores que participarán en el modelo, tenemos a estudiantes, docentes, modelos lingüísticos, sordos signantes y oyentes conocedores de la lengua de señas ecuatoriana, el DC, personal administrativo, familias y los intérpretes. En cuanto a los implementos técnicos, se manejarán dos criterios: la institución como centro educativo y la institución como centro de referencia. Institución como centro educativo: aulas comunes, aulas específicas como aula multimedia, aula de expresión corporal, aula multirretos, el departamento de idiomas, comedor, bibliotecas y zonas verdes. Institución como centro de referencia: salón de actos, programa de difusión de lengua de señas, biblioteca abierta, página web. Organización curricular. Hemos revisado dos partes del producto 3 que corresponden a la construcción del modelo de educación bilingüe bicultural para sordos. A continuación, Rocío Cabezas, integrante del equipo consultor, explicará las partes que se refieren a la organización curricular de este modelo. Las particularidades que recoge el modelo bilingüe bicultural para ser aplicados a nivel nacional nacen de un sondeo inicial de cuáles son las condiciones en las que se encuentra en el momento la educación de personas sordas en el Ecuador. La forma de llevarlo a cabo es partiendo de este marco que da el currículum nacional, pero reconociendo que las personas sordas, como habíamos dicho ya, forman parte de una comunidad lingüística, de una minoría lingüística. ¿Por qué? Porque son usuarias de una lengua llamada lengua de señas ecuatoriana, que constituye su primera lengua o lengua natural. La particularidad de lengua natural significa que esta es la lengua a través de la cual se instrumenta la inteligencia, se desarrolla la capacidad de lenguaje, por ende las habilidades cognitivas, y se puede lograr todo el desarrollo del pensamiento que se requiere en las distintas partes del proceso educativo. El proceso para hablar de una educación bilingüe y bicultural inicia con el reconocimiento de la importancia que tienen los primeros años de vida en el niño para apropiarse de esta lengua natural. Por eso, se propone trabajar a través de un programa de soporte y de apoyo a la familia para demostrarle, con la presencia de una persona sorda adulta dentro de casa que visita periódicamente a la familia, cómo se pueden vencer las barreras de la comunicación. Y paulatinamente se crea un acercamiento del niño sordo con otros niños sordos de diferentes edades. De esa forma, ese input lingüístico podrá ser apropiado por el niño y facilitará la adquisición de la primera lengua. Una vez que se dan estas condiciones previas, que ya forman parte de la propuesta mismo del proyecto, viene la aplicación ya de la oferta educativa dentro de la institución. Esto significa que hablamos de una oferta educativa en la que existe, por ejemplo, el nivel inicial, el nivel de educación básica general y el nivel de bachillerato. En todo este proceso vamos a encontrar siempre que el punto de referencia es el currículo nacional. Y se harán las adaptaciones específicamente donde sean pertinentes y a los elementos del currículo que se requieran. Cuando hablamos ya de los elementos propios del currículo, estamos hablando de los objetivos, de los contenidos, de las estrategias metodológicas, de los recursos didácticos y de la evaluación. Entre las asignaturas que están marcadas en la propuesta curricular, el modelo propone reemplazar la carga horaria que está designada para lengua y literatura y abrirle en dos asignaturas, que son lengua de señas ecuatoriana y la segunda, español escrito como segunda lengua. Esta carga horaria contará además con la posibilidad de aplicarse a través de un currículo diseñado específicamente para estos dos objetivos planteados referentes a la lengua. Entonces, vamos a tener nosotros, por ejemplo, en un primer momento, que con la lengua de señas sucede algo similar de lo que sucede para nosotros los oyentes con la lengua parlante.
Esto significa que el niño a los 4 años de edad, cuando llega a la escuela, es un usuario efectivo de la primera lengua. Pero no basta eso. Tiene que ser un usuario consciente de la lengua. Por esta razón, dentro del programa de educación tenemos que ya desde un segundo, tercer año de educación básica, nosotros hacemos de la lengua objeto de estudio. Es decir, empezamos a reconocer las particularidades, cómo está conformada, sus partes mínimas, cómo están integradas, cuáles son las leyes que rigen, lo que conocemos también como la gramática. Lo mismo sucede con la lengua de señas. Tiene componentes, tiene particularidades, tiene una gramática propia que debe ser conocida por el usuario de la lengua. Primero, para que use con efectividad la lengua. Segundo, para que sienta conciencia de que está siendo usuario de una lengua de igual estatus que cualquier otra lengua. Y esto juega un papel muy importante en el proceso ya de asimilar, empoderarse con el hecho de ser una persona sorda, usuaria de su lengua, porque facilita, apoya la construcción de identidad como persona sorda. Para esta segunda asignatura, que es el español escrito, la propuesta curricular está diseñada sobre los planteamientos que propone el Marco Común de Referencia Europea para Segundas Lenguas. Facilita esto el ir organizando el proceso de aprendizaje de una lengua. Lo que se está proponiendo también dentro de esto es una adaptación a la propuesta del marco curricular, en el sentido de que los niveles que corresponden al básico en segundas lenguas parlantes, aquí lo vamos a dividir en 5 fases o 5 niveles. El 6º nivel entra ya al llamado B1 dentro del marco común de referencia europea. Lo que se aspira, por tanto, dentro de esta propuesta es que los estudiantes atraviesen inicialmente un proceso de evaluación que identifique cuáles son las destrezas que tiene ya desarrolladas en el manejo de una segunda lengua, para que sea, de acuerdo a sus conocimientos y destrezas, ubicado en el nivel que le corresponde. Una vez que la persona atraviesa todo un proceso y adquiere la condición mínima que requiere la aprobación de ese nivel, pasará al nivel siguiente. Hay que tomar en cuenta que para aprender un segundo idioma existen ciertas variables que entran en juego, como por ejemplo el hecho de que qué tan cimentada está la primera lengua, y luego también la otra variable, que son habilidades cognitivas para aprendizajes de segundas lenguas. Estas dos, más las historias lingüísticas previas, me refiero, por ejemplo, a si es una persona sorda que vive rodeada de personas sordas, porque tiene dentro de su hogar padre, madre, hermanos sordos, o si es una persona sorda que dentro del hogar es la única persona usuaria de la lengua de señas. Siendo así, las condiciones varían tremendamente en lo que es manejo efectivo de una primera lengua. Van a incidir, por tanto, en el aprendizaje de la segunda lengua. También vemos que en cuanto a las habilidades de aprendizaje, por ejemplo, destrezas que se requiere para segundas lenguas, en el caso de ser lenguas viso-gesto-espaciales, como son las lenguas de señas, podría ser memoria visual, capacidad de discriminar detalles visuales, todo lo que tiene que ver con la parte visual, que es la característica de la persona sorda. Si lo tiene más desarrollado, pues eso garantiza que su ritmo de aprendizaje será mucho más rápido que el que no la tiene tan desarrollado. Entonces, respetando sus características, vamos a encontrar que a lo mejor niños que estaban, supongamos, en un 4º año de educación básica, con la evaluación de español corresponde a un 2º nivel. Entonces, las horas de español va a recibir donde le corresponde, en 2º nivel. Si en las demás asignaturas está muy bien, porque las aborda a través de la lengua de señas y pasa sin ninguna dificultad al año siguiente, pero en cambio, en el nivel que corresponde al español, no logra las destrezas mínimas requeridas para aprobar este nivel, no hay problema, se queda en ese nivel sin que esto interfiera en el avance académico en las otras asignaturas. Vamos a tener entonces que al final de todo este proceso,
supongamos el estudiante fue beneficiario de un proceso que inició desde etapa temprana hasta tercer año de bachillerato y tiene su sexto nivel. Significará que además del título que recibe de bachiller de la República, recibirá también una certificación que da el Departamento de Idiomas de la propia institución, donde indica en qué nivel de efectividad se encuentra en el uso de la lengua escrita, indicando qué destrezas corresponden a ese nivel. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que el estudiante culmina su proceso al final del bachillerato o en cualquier momento del proceso, puede ser básica inicial, en cualquier parte que él decida optar por otra alternativa como una inclusión, quien reciba al niño debe saber exactamente cuáles son las particularidades en cuanto al aprendizaje de segundas lenguas y qué es lo que tiene que seguir desarrollando en ese proceso. Si la persona, por ejemplo, desea continuar estudios a nivel universitario, la universidad o centro de educación superior que le recibe tiene que contar con ese informe. Porque no es posible que pensemos que se soluciona todo simplemente con el acompañamiento de un intérprete como mediador de la información. No debemos olvidar que la lengua de señas, que es la primera lengua de las personas sordas, es una lengua ágrafa, ¿sí? Y que las propuestas educativas que emergen de la educación ordinaria siempre se cimentan sobre una lengua audioparlante en su modalidad escrita. Entonces, hacer ese cambio no es un proceso simple para la persona sorda. Es un desafío muy grande, muy fuerte, que debe ser tomado en cuenta para que la institución que lo recibe vea de qué manera puede realizar las adaptaciones curriculares pertinentes, que puede ser a las estrategias metodológicas, a los recursos didácticos que incorpora el docente en la clase y también a los instrumentos de evaluación que va a aplicar para el estudiante. Continuando con las demás asignaturas que forman parte del currículo, vamos a ver que las adaptaciones curriculares ya no son tan profundas, es decir, no tenemos que reemplazar programas, ¿sí? Vamos a trabajar con los mismos programas y vamos a hacer específicamente adaptación en las estrategias metodológicas que sean más interactivas, que tengan la posibilidad de que el estudiante desarrolle su capacidad de análisis, de síntesis, de reflexión. También vamos a hablar de que las adaptaciones son importantes en los recursos materiales, en los recursos didácticos. No es posible pensar que si vamos a abordar, sobre todo a nivel medio superior y bachillerato, fundamentalmente conocimientos que se basan en un pensamiento abstracto y que lo tengamos que hacer solo con la palabra. Con los oyentes, cuando lo hacemos a través de la palabra, estamos partiendo inicialmente de los conocimientos previos, activando conocimientos previos, ¿no? Esta activación de conocimientos previos tiene el sujeto como parte de ese aprendizaje involuntario muchas veces con la información que provee el entorno. Pero este aprendizaje involuntario que provee el entorno no es algo que pertenece a la realidad de la persona sorda. Entonces va a haber siempre una diferencia muy grande. ¿Cómo logramos que esto se nivele? Pues a través de soportes visuales, al menos, para que se comprenda con más claridad de qué estamos hablando el momento de abordar temas de mayor abstracción. Otro de los elementos del currículo es la evaluación. Sabemos que la evaluación se le aplica con distintos objetivos. Tenemos una evaluación diagnóstica, una evaluación en el proceso, una evaluación sumativa en la parte final para saber si adquirió todas las destrezas requeridas y poder dar entonces el pase de año correspondiente. Los objetivos entonces de por qué evaluamos y para qué evaluamos son importantes tenerlos definidos, pero también el cómo evaluamos, por medio de qué instrumentos, tiene que estar todo esto unido. De esa manera, el estudiante tiene la posibilidad un poco de ir nivelando las oportunidades de encontrarse en posibilidades bastante similares a las de cualquier otra persona
el momento en que sale a buscar una proyección de sus estudios. Pero si mis limitaciones como docente me han hecho utilizar restringidamente algunos insumos que solamente apuntan a determinadas destrezas, dejando afuera una otra o una cantidad mayor de destrezas, estas se van a convertir de alguna forma en una limitación para el estudiante. El equipo multidisciplinario especializado está conformado por un psicólogo educativo, por un psicopedagogo, por un trabajador social, por un docente. Todos ellos tienen como objetivo reconocer o descubrir las potencialidades del estudiante para saber si la oferta educativa de educación bilingüe y bicultural es la que responde más a las necesidades del niño sordo o del joven sordo. Dado que el número de estudiantes en las instituciones especializadas no pueden sujetarse a la normativa para poder tener un DESE, pero siendo el DESE el que garantiza la calidad de vida del estudiante dentro de la institución, estas funciones, por tanto, tienen que ser trasladadas al equipo multidisciplinario de la institución. Tenemos también dentro del equipo de docentes, por ejemplo, docentes sordos, docentes oyentes y modelos lingüísticos sordos. El docente sordo es la persona que al tener una formación como docente se convierte en el modelo idóneo de referencia tanto para estudiantes como para padres de familia. Esto baja mucho los niveles de ansiedad y de angustia en los padres cuando sobre todo reciben un diagnóstico temprano de la sordera y no saben qué va a significar eso en la vida de sus hijos. El contacto con personas sordas, profesionales que se han realizado, baja estos niveles de angustia y los padres sienten que hay una proyección. Se genera esto entonces, o genera en el padre de familia una actitud de mayor comprometimiento y de apoyo en el trabajo que hace la institución para garantizar que sus hijos alcancen objetivos similares. Este tipo de docentes, como habíamos dicho, pueden estar a cargo de cualquier nivel y pueden hacerse responsables de la enseñanza de cualquier asignatura, a excepción del español escrito, que siempre deberá ser trabajado por usuarios efectivos de la lengua, que en este caso son los docentes oyentes. Los docentes oyentes, por su parte, también deberán cumplir con el requisito fundamental, que es demostrar que tienen un nivel de conocimientos en la lengua de señas que permite que el proceso de intercomunicación en el aula sea efectivo, es decir, que desaparezcan las barreras de comunicación. Se requiere que tengan la misma cantidad y calidad de información que tendría cualquier otra persona que maneja, por ejemplo, un idioma audioparlante. Los modelos lingüísticos sordos también juegan un papel sumamente importante dentro de este proceso. En primer lugar, porque el número de docentes sordos que hay a nivel nacional es sumamente reducido y no responde a las demandas que existen en la población para poderlos involucrar en instituciones especializadas. Por eso, la presencia del modelo lingüístico sordo, que es un adulto sordo de nacimiento, usuario efectivo de la lengua, que de preferencia haya alcanzado su bachillerato y que pueda acceder posteriormente de su contratación a una capacitación dada a través de una entidad de educación superior donde le van a dar los instrumentos específicos que le permita entender claramente cuál es su papel. El papel al que hacemos referencia, que debe ser asumido por el modelo lingüístico sordo, es básicamente el de crear condiciones de comunicación que faciliten que la lengua de señas sea la que ayude a resolver situaciones de comunicación. Esto se llama el input lingüístico, que necesita el niño desde edades tempranas. Si el niño es sordo y solo está viendo movimiento de labios, no se está beneficiando en absoluto del input. Pero si el niño es sordo y mira expresiones faciales, movimiento de las manos, que siempre se relacionan en determinada situación, esta relación hace que vaya adquiriendo característica de símbolo
algunos movimientos que va haciendo la persona que se interrelaciona con él. Y luego viene este proceso de apropiación. De eso depende, de esta apropiación que la persona sorda instrumente adecuadamente su inteligencia. Si no instrumenta su inteligencia en forma efectiva, sus posibilidades de aprendizaje van a verse afectadas en una forma muy fuerte. Entonces, lo que se trata básicamente es de no condenar a la persona sorda a funcionar con un limitado intelectual por no haber tenido la oportunidad de apropiarse de una lengua natural que le permita desarrollar plenamente su capacidad intelectiva. En síntesis, toda esta propuesta de modelo bilingüe bicultural se basa en la potencialidad de estas dos lenguas, siempre recordando que es esta la lengua natural la que instrumenta inteligencia y esta la que acerca muchos conocimientos. Y también tomando en consideración el principio de biculturalidad que es propio de toda lengua, ¿sí? La persona sorda tiene que irse construyendo su psiquis, ¿no? Sintiéndose que es miembro activo, parte activa de una minoría lingüística por su condición de persona visogestual, pero que también pertenece a una macro comunidad oyente que es usuaria de una lengua diferente, que es el español, cuyo puente de acercamiento es el español en la modalidad escrita. Pero el tener idiomas diferentes nos da lecturas diferentes de la vida, interpretamos en forma diferente. Esto es lo que se llama cultura. Por lo tanto, rescatable la una cultura, la comprensión de esa cultura y la comprensión de la otra cultura. Eso es lo que hará que demos ese perfil de salida que aspiramos, que son individuos bilingües, biculturales, que están listos para enfrentarse al mundo haciendo uso de sus recursos naturales, potencializados al máximo y también preparados o con instrumentos para poder alcanzar esa inclusión. Inclusión social, inclusión laboral, inclusión educativa a nivel medio, superior, en el momento en que sienta que tiene ya los instrumentos para poder dar ese paso. El modelo de educación bilingüe bicultural para personas sordas, presentado por Fe y Alegría Ecuador y Fundación Vivir la Sordera, es una propuesta que necesita incorporar procesos importantes y pertinentes para la educación de los sordos. En este sentido, hay fases que todavía se deben lograr para tener un modelo que represente a la comunidad sorda y sus requerimientos en el ámbito educativo. Hay que concretar procesos como la formación de docentes, la formación de modelos lingüísticos y docentes sordos, la formación de docentes en enseñanza de sordos y lengua de señas ecuatoriana, y la formación de familias en el modelo bilingüe bicultural y lengua de señas ecuatoriana. Con estos y otros procesos que se deban incorporar, se plasmarán las aspiraciones más sustanciales que la educación para personas sordas necesita actualmente en el Ecuador. Bueno, el tema que hemos tratado el día de hoy acerca del bilingüismo me parece que es necesario que la comunidad de sordos siga compartiendo, al igual que los oyentes, sus impresiones, ¿no? Se necesita seguir investigando más acerca de los sordos. Por ejemplo, me encantaría que más docentes sordos, padres de familia que tienen hijos sordos también, puedan seguirse incluyendo en estos procesos, porque el objetivo es proyectar el bilingüismo, ¿no? Considero que es súper importante porque se habla de la identidad como personas sordas, la lengua de señas, de cómo ayudarles a que puedan alcanzar niveles de profesionalización los chicos sordos. Y también se dijo inclusive que muchos de ellos podrían, ¿por qué no llegar en algún momento dado a la parte política, ¿no? Pero con una formación. Si es que uno, por haber circunstancias, no les da esas herramientas, pues será difícil, ¿no? Entonces el bilingüismo seguramente será el camino que debemos seguir.